El deporte que nosotros practicamos lo practicamos más que todo en calle, pero a la gente le disgusta mucho que uno ande por las calles y haciendo trucos y todo eso. Lo que yo pienso hacer cuando salga del colegio es estudiar derecho. He pensado la opción de estudiar en una universidad pública como estudiar en una universidad privada. La universidad pública es que la carrera que yo quiero es muy solicitada, por ende hay muy pocos cupos. Y la privada, pues me tocaría comenzar a trabajar para pagar mis estudios. Las necesidades para los jóvenes en estos momentos es apoyar el deporte. Está en todo sentido, como el fútbol, el baloncesto, estos deportes extremos. Porque la juventud de hoy en día se ha dejado llevar mucho por la drogadicción. Cambio cosas que, pues no sé, eso es un alterno para mí. No estar en las drogas ni nada de eso, sino estar metido en un deporte. He tenido varios compañeros y varios amigos que han tenido muchos accidentes por la violencia, por meterse ya puede ser en las barras de los equipos o ya ser sobre la drogadicción. Eso ha influido que muchos amigos míos se pierdan por el camino de que no es. En mi localidad no hay espacios como que se puedan expresar lo artístico ni se pueda ver público lo que los muchachos hacen, porque muchas veces no se tiene en cuenta pues eso mismo, no se tiene en cuenta el apoyo artístico que tenemos los muchachos, o ya sea en el deporte, o ya sea la música, no hay espacios donde uno pueda expresar eso. La localidad hace muchos años ha presentado varios problemas de seguridad en cuanto a lo que los jóvenes no tienen una muy buena tolerancia. Entonces, por lo que es equipos, en ocasiones por lo que es ideologías políticas, en ocasiones por pertenecer a un parche o cosas así. Yo pienso estudiar algo de alguna manera con lo que estudié, aportarle algo a la sociedad. El propósito es mirar cómo clasifico en una universidad pública, pues mi hermana ya, por decir, ya estudia en una universidad privada y mis papás les quedaría como muy difícil costearnos una universidad a los dos. La problemática que hay acá es por la indiferencia con los muchachos, porque digamos, van a una fiesta, entonces se chocan, entonces ya viene como el rencor de tiempo, entonces hay momentos donde se encuentran y pues siempre se pelean, buscan como grupos de amigos y le caen a uno solo. O digamos, por equipos de fútbol también ha pasado, digamos, hacer como actividades culturales y de integración social donde estén todos los jóvenes, digamos, como por el tiempo libre lo ocupan en otras cosas, en estar con sus amigos en un parque, en tomar y todo eso, podrían gastarlo en hacer actividades culturales. Para poder realizar este graffiti, pues participamos todos, entonces pues buscamos una palabra acorde a lo que queríamos, entonces queríamos dejar como la huella marcada para, digamos, los que sigan después de nosotros en estas actividades. Entonces el más acorde fue el legado. ¿Por qué el legado? Porque es como dejar la marca aquí mismo, en el CAEL, donde siempre hemos trabajado. Como persona y como trabajador me vi abocado a, con la ayuda de algunos compañeros, a venir a ocupar un sitio aquí en el Hospital San Juan de Dios, que empezando en el año 2002, 23 de diciembre del 2002, que hasta la fecha hemos estado viviendo en este lugar. Hace muy pocos días me enteré que acá en mi localidad, Antonio Nariño, se encontraba el Instituto de Demonología de Manuel Elkin Patarroyo, el cual sirvió para hacer muchas investigaciones, pero pues lastimosamente el día de hoy se encuentra cerrada.
si este instituto estuviera abierto, yo creería que le podría dar muchísimas prebendas y beneficios al país. PRAE en nuestra institución se puede traer como consejo ambiental. Nosotros con los compañeros de las diferentes, de las instituciones diferentes de la localidad, estamos haciendo unos grupos para poder mejorar el medio ambiente en las instituciones, tanto natural como físicamente. En nuestra institución, con los representantes de cada curso, con los profesores de química, de física y biología, estamos sacando el grupo PRAE como iniciativa ambiental. En este grupo, la iniciativa de nosotros era sembrar en el lugar donde estamos parados, sembrar unas plantas, hacer una huerta escolar por medio de los mismos estudiantes, tanto cuidando las plantas y enseñándole a los más pequeños a cuidar esas plantas. Esto sirve para concientizar a las demás personas, primero que todo a los estudiantes y docentes, mejor dicho, como personas, concientizarlos, a ser como personas y a cuidar su medio ambiente y a mirar que el futuro de nosotros está en la naturaleza y si nosotros acabamos con ella, pues se acaba el mundo y listo. Esta es la huerta que hicimos desde como hace cinco meses y tenemos diferentes tipos de matas. Tenemos la zanahoria, el cilantro, el rábano y por último perejil.
Queremos espacios para practicar el deporte. Queremos este río limpio y los colegios libres de contaminación. Queremos espacios de formación artística y deportiva. Queremos espacios para crear. Queremos lugares para recrearnos.